Duerme plácidamente en su habitación sin saber que su imagen está dando la vuelta al mundo. Una web rusa ha publicado en directo la vida de miles de personas durante meses para demostrar que las webcams no son tan seguras como los fabricantes venden. A lo largo de los últimos años han aparecido fallos que han permitido a gente externa conectarse a las cámaras y ver directamente lo que está pasando. Esto lo vemos en cámaras de seguridad que se ponen en comercios, en empresas, pero también en las cámaras de seguridad que la gente pone para vigilar a sus propios hijos. Han catado a personas leyendo tranquilamente en el salón, en la oficina y hasta con la casa manga por hombro. Cualquiera que sepa cuál es la marca y modelo de la cámara busca las credenciales adecuadas y puede acceder a ella. La página web llegó a reproducir en streaming imágenes de 378 webcams ubicadas en España. Los informáticos pudieron acceder a ellas porque los dispositivos mantenían las contraseñas de fábrica. Los expertos recomiendan tapar los objetivos de las cámaras mientras no se están utilizando y poner como contraseña una palabra que no esté recogida en el diccionario. Una contraseña fuerte ha de ser entre 6 y 8 caracteres, a ser posible 8, y combinar letras, mayúsculas y minúsculas y números. Sencillas medidas de seguridad que pueden evitar que más de uno se quede con el trasero al aire.